Miles de personas de todas partes de la República llegan a los destinos de Quintana Roo con la ilusión de tener una mejor calidad de vida. De acuerdo con el INEGI, más del 50% pertenecen al ramo de la construcción. Sin embargo, centenas de trabajadores de este sector comenzaron a regresar a sus lugares de origen por falta de empleo, sobre todo en el sur del estado. En este sentido, empresarios de la industria han expresado que la falta de obra pública ha generado el desempleo a tal grado que todo el verano solo 2 de cada 10 constructoras estarán operando, es decir, un 20% de estas empresas. Al respecto, Ulises Morales Estrada, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Quintana Roo, explicó que tienen puestas sus esperanzas en los proyectos estatales que se tenían programados durante el segundo semestre del año después de las elecciones del 2 de junio, para que así comiencen las licitaciones. La gobernadora ha anunciado inversiones muy importantes, en el cual la Cámara tiene que ser punta de lanza en esos proyectos, participar en esos proyectos. Tenemos empresas capacitadas que pueden generar esa inversión pública aquí en el estado. Y es que la inversión para obras disminuyó 70% durante las campañas electorales en todo el país. Pero integrantes de esta Cámara confían en que el gobierno del estado ejerza los casi 3 mil millones de pesos que tenían destinados para este año.